Bienvenidos de vuelta a Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. En el episodio de hoy vamos a continuar superando algunos niveles más. Hay contenido adicional disponible gratis. Vea conexión inalámbrica, contenido adicional. Conexión inalámbrica. Parece que necesitamos esto. Llevamos el Street Pass. Contenido adicional. ¿Dónde quiere contenido adicional? Usa la pantalla táctil para navegar por estos menús. Conexión a internet. Tened en cuenta que no tengo Nintendo Network ID en esta consola. Así que va a ser... Como no sea posible descargar esa parte gratis, me va a doler, ¿eh? Me va a doler. Puedo meterle DLCs a esto, al fin y al cabo. Aquí no tengo identificador y no puedo cargar la 3DS. Tener lista de contenido adicional. Tenéis un pase de temporada. Podéis añadir directamente todo. Pase de temporada resulta más barato, pero todo voy a dar. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Sí, lo permite. O sea, descargar los contenidos adicionales gratis. Bueno, vamos a ir a bajar, vamos a bajar entonces la máquina un momento. El DLC gratuito sí se puede bajar. Aún no teniendo un ID. Bien. Teniendo lista de contenido adicional. El resto no lo vais a ver, lamentablemente. No puedo. Pero sí podemos descargar los regalos de la madre Mila. Las dádivas. Por supuesto, próximamente haremos un vídeo en el que jugaremos, en el que veremos esta pequeña tienda como archivo, ¿vale? Ya sabéis, con funciones de archivo. Tenemos que realizar un archivo histórico. El episodio de hoy es que ha sido por esto, por descargar todos estos contenidos gratuitos. Al fin y al cabo, esos DLCs son complementarios. Dicen que para la mejor experiencia tienes que tenerlos todos, pero yo es que no. Vale, esta cuarta y nos quedaría un quinto DLC. Una horca. Okay. De contenido adicional. Esta último, este salió el 22 de junio del año 2017.
a darle y vamos a jugar. Ya estaría. Saben, solo puede quedar uno. Colocamos ahora la pantalla superior y vamos a darle atrás. ¿Cómo se accedía a esto? Guías. Menú del mapa. Al. Vamos allá. Oh. Mirad, ahí tienen un arquero. Un momento. Tengo que comprobar una cosa. Creo que esta batalla me equivoqué. No me da buenas vibraciones. No. Puede atacar a distancia, mejor acercarnos a ellos con cuidado. Quien se ocupe de él deberá eliminarlo rápido para no sufrir un contraataque. Si no podréis resistir un flare de flechazos, mantened la distancia. ¿Vale? Alm va a ir con... Bueno, vamos a poner a Lucas primero. ¿Qué? ¿La flecha puede golpear pegado? Tócate las narices. Al, te vas a encargar tú de matar. Buen tra... ¡Ay! Fallaste. Buena. Muevo aquí a mis unidades. Finalizar turno. Vale. Van los enemigos. Este va por Gray. Nuestro turno. En este caso, Faye, vas a ir a por este. Ah. No, primero vamos a dejar que Gray...
No, vamos a colocar aquí a este, a Tobin, para que intente... ¡Uy! Daños. Todo para que le deje a Faye el remate. Buen trabajo. Se lleva ya la mayoría de experiencia. Y ya ha subido de nivel. Me gusta ponerme fuerte. Bien. Cliff, tú vas a colocarte aquí. Quedan los dos más buenos, Lucas y Alm. Le han dado un mal par de mal golpes. Pero bueno, ahí va Alm. Intentando dar remate. ¡Muy bien! ¡Crítico! ¡Opi! ¡Yeah! Buen trabajo. Alm se lleva un poco de experiencia más. Y tenemos que darle fin de turno con el botón A. Turno al enemigo. ¡Uy, va por Fey! ¿Cuánto hay, Fey? Cliff, igual, aguanta. ¡Crítico! Bastante doloroso, buenísimo. Me toca a mí de nuevo. Esta vez no va a matar él. Voy a dejar que sea Lucas quien se encargue. ¡Vamos, Lucas! Dile hasta luego, Lucas, a este. Que diga hasta luego, Lucas. Faye. Venga, Gray. Déjaselo listo a Faye. Buen trabajo. Toda esta experiencia se la lleva. Quedarían 6 de salud a este. Tobin está a nivel 2, Cliff a nivel 1. Tobin va a pegar primero. Ok, de momento bien. Tú lo has querido, amigo. Buen apoyo para todos. Y Cliff mata a este. Buen trabajo. Se lleva la experiencia. Olvida que todo, que tú para eso tienes experiencia. Jamás te pude comprar. Vamos a colocar a todos delante del truán. Bien, este está muy situado en su sitio. Vamos a ello. Venga, Alm, a por el rey de los ladrones. Muy bien, sube de nivel al nivel 3, digo 2. Fin de turno y se recupera. Pero no hay problemas. Alm ha fallado. Su posibilidad de acierto era menor en este caso. Muerto. Ahora sí. Me lo llevo. Fin de la batalla. Alm ha acabado con 3. Además, Cliff ha conseguido algo más. Bueno, subimos un montón de experiencia generalizada.
En fin, supongo que esta ha sido nuestra buena acción del día. Lo siento, Lucas, me he precipitado y no me he parado a pensar. No tenéis que disculparos por tener a Rojo. Vamos, tenemos que encontrar a esa cautiva de la que hablaban. ¿No mencionan un santuario? Seguro que está cerca de aquí. ¿Guardar? Sí. ¿Eso es ahí un santuario? Ah, es que no has salido de la aldea, es normal que no lo sepa. La gente construía este tipo de santuarios en honor a Mila. Pero la hambruna y otras desgracias han minado la devoción de los sofianos. Hoy en día la mayoría están ocupados por bandidos. En ese caso puede que la mujer a la que arrestaron se encuentre dentro. Estamos en el santuario. ¡Ah! No te acerques a mí, solo soy un centinela, mi única misión es vigilar. ¡Ah! El bandido ha escapado. Adelante. Bueno, inventario. Depositamos esta comida. Adelante. El enemigo está al acecho, debemos proteger con cautela. En las mazmorras manejarás a Alm para explorar libremente. Sientas en contacto con un enemigo, se iniciará el combate. Si prefieres huir, pulsa. Aquí hay que usar el joystick. El oro amo inunda el santuario de la madre. Hiede tanto como los bandidos que me rodean la zona. ¿Cómo es posible que este lugar sagrado haya devenido en refugio para los rufianes? Bueno, bien, combate. Va a ser muerte crítica de Alm. Bien, uno. Gray, con fuerza. Va a tocar ahora a Faye intentar acabar con este. 4 de daños. Pero por lo menos sube de nivel. Ahora tendrá un poquito más de resistencia. Y ya puede cambiar de clase, Faye. Mandamos a Lucas al norte a clavar la lanza. Yo no entiendo cómo no pudo tener tanto éxito este remake. Si tenía todo para funcionar. Tres veces. Cliff sube de nivel. Noto la intervención de un poder superior. Uf, otro bandido. Corazón, corazón mal herido. ¡Venga, Faye! ¡Acaba con él! Buen trabajo. Me toca a mí. Se va a encargar de él, Cliff. Muerto. ¿Qué pasa, marchosos? Gray, tú eres el siguiente en golpear. Aguanta ahí. Buen trabajo. Y ahora le toca a Faye matar al monstruo, al enemigo. Va a usar otro crítico, ¿eh? Bueno, bandidos forajidos eliminados.
¿Todo el bonus? Tobin no ha matado ninguno. Fatiga. A medida que avances, la fatiga afecta negativamente. Puedes huir. Combate la fatiga. Haz ofrendas o... come. Cojo estas zanahorias. Ay, ay. Una espada de hierro. Bien, tengo una espada. Alejo, otra vez vienen 6 de 4 forajidos. Vamos ahora a combatir. Colocamos aquí a Gray. Faye se coloca a su lado. Alm. Ahí. Con Tobin a su lado. Lucas detrás de Tobin. Y Cliff al lado de Lucas. Digo, de Tobin. No, de Lucas. Vale, van a ir a por Cliff. Aguanta ahí, Cliff. Gray. Que no te den muy fuerte. Un fallo. Veo un 97% de golpeo, pero no ha sido posible. Alm. Vas a intentar cargarte a ese. Poco a poco iremos mejorando. Vamos a machacar ahora con Tobin a este. Y así sube de nivel al número 3. Ya puede cambiar de clase. Te vas a encargar ahora de pegarle la lanza a este. Daño. Brocheta para ti. Tu turno, Cliff. Vale, crítico por parte de Cliff. Y sube de nivel. Ya está el 3 también. Me lo habré imaginado. Que tú digas. Gray, ayuda primero. 14, 12. Nivel 6 para Gray. Y le toca a Faye intentar acabar con él. Pero no consigue más que un golpe. Faye sube de nivel al número 4. Gracias a esto. Fin del turno. El enemigo va por Cliff. Quien acaba derrotando a este. Y se acaba el segundo combate. Cliff ha matado a 2. Tobin ha matado a 1. El resto han hecho suficientes daños como para aumentar sus puntos. El momento de la exploración siempre es buen momento. Esta experiencia de Fire Emblem era muy distinta. Sería el precursor, por ejemplo, a Three Houses o Engage, con mundos explorativos. ¿Buscáis Gresca, panda de esmirriados? Hacen falta gallas para interrumpirme justo en este momento. Acabemos con ellos, hagamos que sufran. Nada, les va la marcha. Son un montón contra un montón. ¿Sabéis qué vamos a hacer en este caso? Vamos a finalizar el turno y que anden ellos hacia nosotros. Que tengan valores, ¿eh? Venga, Alm, empieza tú. Uy, de repente piñas. Bueno, sube de nivel Alm. Ya está en nivel 3. Noto cómo me vuelvo más poderoso. Gray, vas a matar a este.
Echando una mano. Bien, estocada. Primer malo muerto. En este caso vamos a mover aquí a Tobin. Voy a colocar aquí a este. Fey aquí. Y Cliff aquí. Este va a ir a por Grey. Este bandido toca narices. Pero ya le está haciendo papilla. ¡Oh! ¡Sasquas! Ya tiene dos ataques, Fey. Eso es bueno. Bueno, vamos a mandar a freír espárragos a este con Alm directamente. Un poquito de daño, pero ahora estoca al enemigo. Y le toca a Fey darle muerte a este. ¡Ay, no! ¡Ha fallado Fey! ¡Oh, no! Me gusta esto. Bueno. Cliff, tú eres el matarele. Brochetita para el enemigo. Buen trabajo. Va a tocarle ahora el turno a Lucas. A ver si le puede dar hasta luego Lucas a este. Brocheta. Y tortazo. Y ahora sí, crítico por parte de hasta luego Lucas. Y al ataque. Buen trabajo. Tobin aquí. Y Gray aquí. Fin de turno. Inicio de turno. Al aquí. Lucas cerca. Tobin al lado. Gray aquí. Cliff en esta posición. Y Fey cerquita. ¡Va a ir a por Cliff! Bueno, ha dolido, ¿eh? Este rufián va a ir a por... A por Lucas, que hace brochetilla. De nuevo. Alm, a por el arquero. No. Alm, a por el arquero, no. Gray, a por el arquero. Y lo vas a rodear con... Anda, no hace casi nada. Rodeamos al arquero para que no tenga mucho de decir. Uy, Cliff. Bien, aumenta de nivel. Ya está en nivel 4. Tiene todavía poco ataque, pero da igual. Vamos a dejar que Tobin mate a este. Dichoso forajido. Al cual le damos matarile en 3. Alm, te vas a colocar cerca del malo. Del malo principal. Y Lucas como compi. Ahora esperamos y a ver si matamos al enemigo, al jefazo. ¡Uy! ¡Fallaste! Y te voy a dar la paliza de tu vida. ¡Oh, oh! ¿Pero quién os creéis que sois? Ayudar a esa pobre desgraciada no va a solucionar los problemas del mundo. ¡Nimrod! Vale. ¡Vamos a meterle una buena paliza! 15 de daño. Es que así no tiene tiempo. Vamos ahora, Cliff... Va a morir el arquero a pesar de que lo vamos a dejar a Cliff al borde de la muerte. Y no ha sido así. Buen trabajo. Buena, Cliff. Y ahora le tocaría a Alm ser el alma de la fiesta. Vas a morir, maldito bandido. Fiambre. Malditos seáis. Toma ya. Buen trabajo. Y conseguimos el vino de Mardán. Fin de la batalla. Alm ha acabado con 2. Cliff con 2. 1 Lucas. 1 Gray. 1 Tobin. Y Fey ninguno.
A pesar de haber colaborado en el combate, ella no ha matado con ninguno. Cliff nota la fatiga. Hablar con la cautiva. ¿Estás bien? Di algo. ¿Quién eres? ¿Qué hago aquí? Estás en un santuario. Unos bandidos te secuestraron y te trajeron aquí. No temas, ya no están. Acabamos con ellos antes de que te pudieran hacer daño. Entiendo, muchas gracias, señor. Cuando esos bandidos me atraparon, me desmayé. Uf, no quiero ni pensar en ello. ¿Cuál es tu nombre? Silke. Vengo de un priorato que queda al este de aquí, en la isla de Novis. Esto, Silke. ¿Qué hace una chica con hábito como tú tan lejos de casa? Mi misión. Casi lo olvido. He de encontrar un hombre llamado Sermisen. ¿Queda lejos Villamardán? ¿En serio? Si somos de Villamardán, Sermisen es mi abuelo. ¿Cómo? ¿El nieto de Sermisen? ¿Me permitís ver la mano de marca de tu mano izquierda? Y eso, claro, es una marca de nacimiento rara, ¿eh? Y no es lo más extraño de todo. Hace mucho tiempo vivía una chica en mi pueblo que tenía otra igualita. Así tú eres el que ella. ¿Qué dices, el qué? Serán, tengo una cosa para ti. Toma, acepta esto. De acuerdo, ¿pero qué es? Es la rueda de Mila. Esta reliquia es depositaria de parte del poder de la Madre Tierra. Creo que te será de gran utilidad. ¿Estás segura? Se supone que debía hacer entregársela a mi abuelo, ¿no? No, es para ti. Ahora que has dejado atrás tu aldea para iniciar esta aventura afortunada, la rueda te será de gran ayuda ante los desafíos que te esperan. Ajá, entiendo, muchas gracias. Te prometo cuidarla bien. Por cierto, ¿cómo se usa? Nadie puede usarla, ella te usa a ti. Cuando llegue el momento, la rueda te dará una señal. De acuerdo, no sé si lo he entendido del todo, pero me fiaré de tu pala. Parece que la madre Mila ya tiene un mensaje para ti. La rueda está brillando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? El castillo de Sofía. ¿Es este nuestro reino? ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que han llegado demasiado tarde los libertadores? Serán, ¿qué has visto? ¿Era tan vívido? Silke, ha sido horrible. No te inquietes, la revisión no refleja el presente. La madre te está contando lo que podría ser o lo que una vez fue. La visión es tu poder. Así que es una visión de algo que va a suceder, más bien de algo que podría suceder. Si la visión era ciega, quizás es una señal de que la madre desea que intervengas para evitar que suceda realmente. Consigo la rueda de Mila. Ah, Alm, en mis viajes he sido testigo del lamentable estado en el que está Sofía. Si la bendición de Mila y si el mando de un rey, la desesperanza abunda. Yo me niego a quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al pueblo. Quiero pedirle permiso para acompañarte en tu periplo. ¿Deseas que Silke se una al grupo? Sí. Silke se une al grupo. Examinar la estatua. Es una estatua de la madre Mila. Conseguimos esta hierba de maná. Y no hay nada más que ver aquí. Moverse. Regresar. Te doy la bienvenida, vástago del destino. Soy una fiel de Mila. Preséntame quien consideres dignos de la gracia. A través de mí les concederán nuevos poderes. Ah, esto es cambio de clase. Vamos a comprobar. Vamos a cambiar a Gray a jinete. Ahora Gray es un jinete y no un aldeano. Tiene más defensa y ya puede usar una lanza. Tobin, te vas a convertir en mercenario para mejorar. Nueva clase para Tobin. Puedo lograrlo, puedo hacerlo. Y por supuesto vamos a poner a Cliff, lo vamos a convertir en mercenario nuevamente. A este también lo convertiremos en un mercenario para que la fuerza lo acompañe. Cambiando de clase. Sube todo, esto promete. Más velocidad también. Y queda cambiar a Fey, que la vamos a convertir en maga.
Muy bien. Ahora va a tener más fuerza que nunca, Faye. Mejoro todo lo que puedo para ser capaz de protegerte, Alm. He aprendido la magia de fuego. Menú, vamos a ver. Inventario. Guardamos un momento antes de continuar. Y vamos a salir. ¿Quieres entrar en el pasadizo? Sí. Ahora la cuestión es salir. Cliff está fatigado. Pero técnicamente ya no debería haber ni un enemigo a la vista. A salir. De la mazmorra número 1. Amigos, espero que os haya gustado este episodio de Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Por ahora, debo decirlo, esta primera mazmorra ha estado genial y haber podido cambiar a mis unidades aún mejor. En el próximo episodio continuamos el camino más complicado. ¡Chao!